Caifás, ¿qué cargo tenía? Sumo sacerdote. Les conviene, hermanos, y nos conviene a todos leer estos días la pasión del Señor. Y ahí aparece Caifás, Pilato, los soldados romanos, y todos esos personajes van a hacer sufrir mucho a Jesús. Pero que quede claro que Jesús ha muerto también por nosotros y que nosotros hemos llevado a Jesús a la cruz. Caifás no era una persona buena, pero dijo una gran verdad, es el Evangelio de hoy. Conviene que uno muera por todos y que no todo el pueblo perezca. Conviene que uno muera por todos. ¿Quién? Jesús. Él ha muerto por ti, por mí. Ha derramado su sangre por ti, por mí. No pisoteemos la sangre de Cristo. Rechacemos el pecado. Vivamos en gracia. Aprovechemos esta Semana Santa para purificar el corazón con una buena confesión. Qué pena que muchos católicos aprovechan estos días para el turismo, gastronomía, lo peor, desórdenes, semana tranca. Yo estoy seguro que nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a aprovechar estos días santos para estar más unidos a Jesús. Pidámosle a María Santísima, nuestra Madre, que nos ayude a vivir correctamente esta Semana Santa, a contemplar la muerte de Cristo, a meternos en las llagas de Cristo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Jesús. 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 Dulce corazón de María. San José, Santa Faustina Kowalska, Ruega.